casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto grado de secundaria. Hola, chicas y chicos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. ¡Hola, chicos! Ya estoy listo con mucho frío. Ay, perdón, con mucha energía para empezar una nueva misión. Mario, ¿por qué tan abrigado? Es que no aguanto más el frío, me congelo. ¡Ay, qué exagerado! En Lima hay más humedad que frío. Aunque pensándolo bien, estás vestido perfecto para nuestra misión de hoy. ¿Ya sabes cuál va a ser nuestra misión de hoy? La curiosidad me está bajando la temperatura. Déjame adivinar. ¿Vamos a hablar de otros tipos de contaminación? Frío. ¿De discriminación? Muy helado. Vamos a hablar sobre las heladas en las zonas andinas y los friajes en la Amazonía. Ah, todos los años hay heladas y friajes que afectan a las familias, la agricultura y la ganadería de las zonas andinas y amazónicas. Falta más información al respecto, ¿no crees? Sí, y también creo que hay un problema de indiferencia. Parece que no nos importara cómo nuestras hermanas y hermanos del área andina y de la Amazonía se ven perjudicados por esos fenómenos climatológicos. La paradoja es que hay mucha frialdad respecto al friaje y las heladas. Lo primero que debemos hacer es conocer la problemática a fondo. ¡Investiguemos! ¡Exacto! Así podremos plantear alternativas y soluciones para ayudar a nuestras hermanas y hermanos de las regiones andinas y amazónicas que sufren por las heladas y el friaje. Hablar de las heladas y el friaje me está dando más frío. Necesitas entrar en calor. Y para eso, nada mejor que hacer ejercicios antes de empezar. ¡Arranquemos con... ¡Activarte! ¿O no ser? ¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandra y como habrás notado, hoy vamos a hablar sobre la actuación. La principal herramienta de los actores y las actrices es su cuerpo. Por eso siempre calientan antes de salir de escena, tal como lo vamos a hacer ahora. ¡Sígueme! Primero nos ponemos de pie, así, con los pies apuntando hacia adelante. El eje de las caderas y las rodillas deben de estar ligeramente dobladas. Eso es. Nuestra pelvis hacia adelante. Perfecto. Ahora vamos a comenzar respirando. Y bajamos. Y una más. Muy bien. Una última. Muy bien. Mantenemos esta posición y soltamos nuestros hombros y brazos. Después levantamos una pierna manteniendo el equilibrio y giramos el tobillo. Eso es. Lo mismo hacia el otro lado. Muy bien. Extendemos nuestros brazos. Muy bien. Y ahora levantamos una rodilla y dibujamos suavemente un círculo. Y lo hacemos también con la otra pierna. ¡Excelente! Eso fue una pequeñísima parte del entrenamiento que suelen hacer las actrices. De esta manera están listos y deben interpretar a alguien peleando con una espada o jalando una cuerda en un barco pirata. O tal vez un robot llegando del futuro. O alguien que domina el balón como el rey del fútbol. Ah, pero ¿sabes? Tú también puedes hacerlo. Vamos, solo sígueme. Primero, lucha con la espada. Luego, cuerda pirata. Muy bien, ahora el robot. Y el rey del fútbol. ¡Excelente! Ahora te propongo un reto. Vamos a hacer estos movimientos, pero en desorden. Empezamos con la espada. Pero ahora te puedo decir robot. Ahora cuerda. Y de repente, fútbol. Y dominamos el balón. ¿Entendido? ¡Perfecto! Empecemos de nuevo. Espada. Fútbol, cuerda, cuerda. Ajá, qué buena concentración. Robot,
¡Y alto! Nos quedamos congelados un momento. Volvemos a nuestra posición normal. ¡Eso es! ¡Wow! Sí que nos hemos movido un montón hoy. Ahora tienes una idea mucho más amplia sobre el trabajo que realizan las actrices y los actores. Me despido por ahora. ¡Nos vemos! Ahora sí, después de hacer ejercicio, se me quitó el frío. Ya estoy listo para empezar. Vamos a investigar sobre lo siguiente. ¿Cómo comprendemos los fenómenos del friaje y las heladas en contextos andinos y amazónicos? Y sin más preámbulos, presentamos el objetivo de hoy. Las y los adolescentes comprenden desde un diálogo reflexivo en contextos andinos y amazónicos los fenómenos del friaje y las heladas. Para ello será importante responder algunas preguntas. ¿Qué relación tienen los pobladores de los Andes y la Amazonía con el friaje y las heladas? ¿De qué manera participarías para ayudar a las víctimas del friaje y las heladas tanto en el Ande como en la Amazonía? ¿Por qué crees que estos fenómenos climáticos se dan en nuestro país? Para responder estas preguntas, necesitamos desarrollar un conversatorio sobre todo lo relacionado con el friaje y las heladas. ¡Buena idea! Aunque hoy ya me olvidé cómo se desarrolla un conversatorio. Mejor que la profesora Felicitas Espino de Comunicación nos recuerde qué es un conversatorio. ¡Hola, profesora! Por favor, necesitamos ayuda. Buenas tardes, chicas y chicos de la promo 2021. Hola, Mario y Romina. Díganme en qué puedo ayudarlos. Buenas tardes. Queremos desarrollar un conversatorio con las chicas y los chicos de la promo 2021. Y la verdad, nos hemos olvidado un poco cómo se hace. Con mucho gusto. A ver, un conversatorio es una herramienta pedagógica que promueve el ejercicio de la conversación. Muestra inquietudes en común, así como presenta y expone ideas y planteamientos. ¡Perfecto! ¿Y cuáles son los pasos para desarrollar en orden un conversatorio? Primero se debe seleccionar la experiencia o el tema. Luego se nombra una coordinadora o coordinador, que moderará los tiempos, las pausas y el respeto por la palabra del otro. Muy importante. Después viene el desarrollo del conversatorio, en el cual se exponen las ideas a través del discurso oral, con el apoyo de medios audiovisuales. Finalmente, se da la retroalimentación en la que se revisan las reflexiones y los comentarios realizados. No puede habernos explicado mejor, profesora. Nos quedó clarísimo. Mil gracias por su ayuda. A ustedes por la invitación. Hasta luego, estudiantes de la promoción 2021. Chao, Mario y Romina. Que tengan un buen conversatorio. Gracias, profesora. Hasta la próxima. Mientras hablaba la profesora, me inspiré. Voy a desarrollar una experiencia estupenda con estudiantes de las tres regiones de nuestro país. Mario, ¿qué vas a hacer? ¿Qué nos tendrás preparado para hoy? ¿Y esa ruleta? Ya vas a ver. Gira la ruleta. ¡La Amazonía! Hola, Mario y Romina. Hola, Promo 2021. Bienvenida a esta experiencia de Aprendo en Casa. Te cuento que con Romina estamos realizando un conversatorio sobre los fenómenos climáticos de las heladas y los friajes. Yo voy a ser el coordinador y justo la ruleta ha seleccionado la región amazónica. Claro, pero antes quisiera saludar. ¿Qué tal, amigas y amigos de Aprende en Casa? Hola, María Romina. Me llamo María y estoy feliz de estar aquí para tratar el tema del friaje. Yo soy de Madre de Dios. Les cuento que en la selva tenemos un clima recontravariado y el friaje nos causa demasiados problemas. Justo aquí tengo un video sobre el tema, hecho por mis amigos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMI. Me encantaría compartirlo con ustedes. El friaje es un evento meteorológico muy común en el Perú, que es frecuente durante el otoño e invierno y se da únicamente en la selva. Todo ocurre cuando una masa de aire frío que viene desde el sur del continente ingresa a nuestro país por la selva sur y se desplaza hacia el norte. Específicamente por Madre de Dios y dependiendo de la intensidad, puede afectar toda la selva peruana. Y mucha atención, los friajes ocurren entre 6 a 10 veces al año y suelen durar de 2 a más días, dependiendo de la intensidad. El friaje generalmente inicia con lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Posteriormente, ocasiona caídas bruscas de la temperatura máxima y temperatura mínima, y presencia de nieblas y neblinas. ¿Qué te pareció el video? Buenazo, ¿no? Sí, excelente. Tengo unos comentarios que quisiera hacer. Ya regresamos con mucho más, Promo. ¡Ya volvemos!
Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprende en Casa. Ahora sí, Romina, danos tus comentarios del video tan interesante sobre el friaje que nuestra amiga de Madre de Dios ha compartido con nosotros. El video tenía información muy valiosa, pero me gustaría que reforzáramos más los conceptos sobre el friaje. Para eso, tengo un esquema bien sencillo que me encantaría compartir con ustedes y con la promo 2021. ¡Adelante! Como verán, he dividido el esquema sobre el friaje en 5 preguntas. ¿Qué es el friaje? El friaje es un evento meteorológico muy común en el Perú que ocurre durante el otoño e invierno y se da únicamente en la selva. ¿Por qué ocurre? Este fenómeno sucede por el desplazamiento de una masa de aire que viene desde el sur del continente, ingresa al Perú por la selva sur hacia el norte, afectando a toda la selva peruana. ¿Cómo se presenta? Este hecho se manifiesta de 6 a 10 veces al año y dura de 2 a más días. ¿Cómo se inicia? Aparece con lluvias torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. ¿Qué ocasiona? Este fenómeno produce caídas bruscas de temperatura y la presencia de niebla y neblina, lo que requiere seguir una serie de recomendaciones ante el frío extremo. Por ejemplo, abrigarse, informarse para proteger los cultivos y cuidar a los animales. ¡Wow! Te felicito. Excelente tu esquema. Gracias por compartir. Podemos decir que ya somos casi expertos sobre el friaje. Muy bien. Ahora me toca a mí girar la ruleta. Un saludo para mis amigas y amigos de todo el Perú. Hola Mario, Romina, me llamo Israel. Te felicito por la excelente explicación sobre el friaje que nos has compartido, compañera. Estuve viendo todo por interno y sabía muy poco sobre el tema. Una pregunta, ¿por qué les llaman friaje? ¿Es por las tormentas que sufre la Amazonía durante el otoño y el invierno? Exactamente. De pronto, la temperatura baja demasiado y se empieza a sentir un frío que te penetra hasta los huesos. En Puerto Maldonado, una vez la temperatura llegó hasta los 3,5 grados centígrados. ¡Qué frío! Yo estoy acostumbrado a mi calorcito del norte. Por eso se dan las recomendaciones a nuestras hermanas y hermanos de la Amazonía, para que estén preparados y puedan afrontar los periodos de friaje. Ya que estamos hablando sobre los fenómenos climatológicos de nuestro país, ¿nos puedes contar sobre algún fenómeno climatológico de la costa? Claro que sí. Yo soy de Piura, de la costa norte del país, la costa peruana. Cada cierto tiempo se ve afectada por el fenómeno de El Niño, pero es en la costa norte donde ese fenómeno golpea más. Una pregunta, compañero de Piura. ¿Por qué lo llaman el fenómeno del Niño? Lo llaman fenómeno del Niño por el Niño Jesús, ya que este fenómeno ocurre alrededor de la época de Navidad. Se calientan las superficies de las aguas del Océano Pacífico. Eso produce que aumente la temperatura del mar. Como consecuencia, se dan lluvias muy fuertes en algunas zonas y sequías en otras. La pesca también se ve muy afectada por el fenómeno de El Niño. En la selva también se da el fenómeno del calentamiento. Hay periodos en que de noche baja mucho la temperatura y durante el día hay un solazo que quema. Como hace calor durante el día, la gente se confía y se desabriga, pero cuando llega la noche y baja la temperatura, se enfrían y empiezan las enfermedades gripales. Por eso, en épocas de frío, no hay que bajar la guardia. El sol es engañoso, siempre hay que estar abrigados. Según el método de clasificación climática del Perú, de Warren Thornbridge, CENAMI 2020, en nuestro país tenemos 38 tipos de climas, como resultado de la interacción entre los diferentes factores climáticos que lo afectan y su posición geográfica con respecto a la cordillera de los Andes. Entre los climas de mayor extensión tenemos el árido y templado en la costa, lluvioso y frío en la sierra y muy lluvioso y cálido en la selva. ¡Excelente información, Romina! En nuestro país sí que hay una mega diversidad de climas. Tenemos climas para todos los gustos. Bueno, te toca otra vez girar la ruleta. ¡Bienvenida! Buenas tardes, amigos y amigas de Aprendo en Casa. Hola Romina, hola Mario, me llamo Emma y estoy feliz de estar con ustedes y mis compañeros de la Amazonía y de la costa. Estamos haciendo un conversatorio sobre los fenómenos climáticos de nuestro país. Nos centramos en el friaje de la Amazonía y las heladas de la región andina.
al ser tú de la sierra, ¿qué nos puedes compartir sobre el fenómeno de las heladas? Uy, tengo bastante que contar. Soy de Puno, del sur del Perú. Aquí sufrimos heladas todos los años. Las temperaturas bajan tanto que dañan a nuestros animales y perjudican a nuestra agricultura. Nos falta capacitarnos en prevención. Ahora que me acuerdo, tengo un video hecho por mis amigos del Cenami sobre las heladas. ¿Lo quieren ver? Y después seguimos comentando. La helada es un evento meteorológico muy común en nuestro país y se presenta todos los años. Ocurre principalmente en zonas altas por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Así es. Y son más frecuentes en la Sierra Sur y parte de la Sierra Central, pero también se puede presentar en la Sierra Norte. En los días que las temperaturas descienden debajo de sus valores normales, emitimos avisos por descenso de temperatura nocturna. Recuerda, Sarita, las heladas ocurren con más frecuencia y con valores más bajos entre los meses de abril y septiembre. ¿Qué les pareció el video? Interesante, pero todavía me he quedado con algunas interrogantes. ¿Nos podrías explicar con más detalles sobre las heladas? Por supuesto. Las heladas son una serie de eventos meteorológicos que se presentan en la Sierra Norte, Sierra Centro y Sierra Sur, todos los años, entre los meses de abril y agosto, en zonas por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Se produce cuando el calor que se acumula en la Tierra se libera al espacio, y como no hay nubes que lo retengan porque el cielo está despejado, entonces el suelo se enfría rápidamente. El frío es tal que en las noches o durante la madrugada las temperaturas pueden disminuir hasta los 20 grados centígrados bajo cero. Entonces, el friaje y las heladas son fenómenos distintos. Exacto. Justo aquí tengo un cuadro que explica mejor la diferencia entre friaje y heladas. El friaje ocurre en la selva. Se caracteriza por ser de corta duración, promedio 10 días. Se origina por una caída brusca de la temperatura, desciende hasta los 10 grados centígrados y se presenta con vientos fuertes y lluvias. Ahora yo explicaré lo que es la helada. Se presenta en la sierra. Se caracteriza por ser de duración prolongada, entre abril y agosto. Se produce por el descenso de la temperatura por debajo de los 0 grados centígrados y se manifiesta con caídas de nevada y granizada. Gracias por la explicación, compañeras. Ahora sí me quedó clarísima la diferencia entre los fenómenos del friaje y la helada. Han hecho un gran trabajo. Gracias a ustedes tenemos bastante información sobre los fenómenos climáticos de nuestro país. Les agradezco por su participación. ¡Hasta la próxima! ¡Me encantó la experiencia! ¡Estuvo genial! ¿Qué te parece si llamamos a nuestra experta del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, Cenami, para que resuelva las dudas y preguntas que nos quedan? ¡Excelente! Buenas tardes, Promo 2021. Estoy encantada de estar con ustedes y responder a sus preguntas. Adelante, Mario y Romina. Buenas tardes y bienvenida a Aprende en Casa. Hemos tenido un conversatorio muy interesante e ilustrativo con estudiantes de la Amazonía, del Ande y de la costa sobre fenómenos climáticos, como el friaje y las heladas. Pero todavía nos quedan algunas preguntas que resolver. Adelante con sus preguntas. ¿Quién empieza? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué estos fenómenos climáticos, como el friaje y las heladas, afectan tanto a nuestro país? Porque ocurren en las zonas más vulnerables de nuestro país. En el caso de los friajes, afectan a las comunidades de la Amazonía y en el caso de las heladas, a las comunidades de la sierra, donde la población aún no está del todo preparada para cuando ocurren estos descensos de temperatura. Estos eventos meteorológicos pueden afectar su salud, sus medios de vida y subsistencia. Por ejemplo, en la sierra, entre sus actividades principales se tiene la ganadería y la agricultura. Y de darse las heladas y no estar preparados, les puede generar grandes pérdidas económicas. Sabemos que los climas extremos afectan mucho a la zona andina y a la Amazonía. ¿Usted cree que el calentamiento global o el efecto invernadero tengan que ver en eso? Las condiciones de clima extremo siempre han existido en la zona andina y en la Amazonía.
Es decir, los eventos extremos como los friajes y las heladas siempre se han dado a lo largo de la historia. Sin embargo, el incremento de gases de efecto invernadero a su vez contribuyen con el calentamiento global, es decir, con el incremento de la temperatura promedio de la Tierra, lo cual conlleva a que se produzca el cambio climático. Y producto de esto, los eventos extremos se están intensificando y haciendo más frecuentes, haciendo más extremas las condiciones climáticas. Felizmente, ya existen en nuestro país iniciativas exitosas para mitigar los fenómenos del friaje y las heladas. Por ejemplo, las casas calientes. ¿Qué opinión le merece este tipo de propuestas? En realidad, medidas como estas suelen tener impactos positivos en las comunidades andinas de nuestro país. Las viviendas térmicas ayudan a proteger la salud de las personas frente a estos descensos bruscos de temperaturas que muchas veces suelen causar enfermedades respiratorias. En ese sentido, iniciativas como las casas calientes se deben priorizar en nuestro país y tener un mayor alcance en las diferentes regiones, ya que estos eventos extremos asociados a los descensos de temperatura suelen presentarse todos los años. ¡Excelente! Nos ha aclarado bastantes interrogantes que todavía nos quedaban. Le agradecemos mucho su presencia. Y yo les agradezco su invitación. Si quieren saber más las acciones que está llevando a cabo el Estado para mitigar estos efectos de los eventos meteorológicos y climáticos, los dejo con la profesora experta en el tema. ¿Les parece? ¡Por supuesto! Genial. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego, chicas y chicos de la promoción 2021. Chao, Mario y Romina. Buenas tardes, chicas y chicos de la promo 2021. Hola, Mario y Romina. Díganme, ¿en qué puedo ayudarlos? Buenas tardes y bienvenida a Aprendo en Casa, profesora Yulisa Caicho. Ya estamos casi al cierre del programa. Hoy nos tocó reflexionar sobre el tema de los fenómenos del friaje y las heladas. Todavía nos quedan unas interrogantes sobre el papel del Estado. Por ejemplo, ¿qué acciones se están efectuando desde el Estado para mitigar los efectos de estos dos fenómenos? Les cuento, desde el 2011, a través de la Ley 29.664, se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGERT, encabezado por la Presidencia del Consejo de Ministros y otras entidades públicas, en el que elaboraron el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. ¡Excelente! ¡Qué bueno que el Estado haya tomado medidas para ayudar a las zonas más vulnerables ante los fenómenos! ¿Y desde cuándo este tipo de fenómenos afectan al país? Mira, yo te diría que el friaje y la helada son fenómenos que siempre se han producido en el Perú. Sin embargo, en los últimos años, estos fenómenos se han intensificado de manera extrema debido al cambio climático o al efecto invernadero. Recordemos, el efecto invernadero lo podemos entender como un fenómeno natural en el cual unos gases determinados que componen la atmósfera retienen parte de la energía solar. Eso es cierto. El cambio climático afecta muchísimo. ¿De qué manera se puede ayudar a las víctimas de las heladas en la zona andina de nuestro país, profesora? Lo primero que se debe hacer es crear una campaña de información respecto al tema. Luego, dar a conocer las graves consecuencias que genera este fenómeno climático. Y así, finalmente, formar una cadena solidaria de ayuda humanitaria, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. ¡Excelente, profesora! Ahora sí, ya no nos queda ninguna duda sobre el tema de las heladas y el friaje. ¿Es cierto, Romina? Ciertísimo, Mario. Ya somos expertos en el tema. Gracias, profesora. La información que nos ha dado ha sido muy valiosa. Me alegra mucho haberlos ayudado. Hasta luego, chicas y chicos de la promo 2021. Gracias, profesora, y hasta la próxima. Bueno, ya casi llegamos al final, promo 2021. ¿Qué les parece si vemos lo que hemos avanzado en el camino de aprendizaje? Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué soluciones podemos proponer para prevenir y enfrentar las consecuencias de las heladas y el friaje con el propósito de alcanzar el bienestar de las familias, impulsando la producción agrícola y ganadera? Comprender a través del diálogo reflexivo los fenómenos climáticos como el friaje y las heladas y sus graves consecuencias en los contextos andinos y amazónicos. Y también que es importante estar informados para poder implementar políticas de ayuda y prevención.
Dejemos de ser indiferentes. Ahora que ya tienes la información, piensa en cómo podrías ayudar a las poblaciones más vulnerables afectadas por estos fenómenos climáticos. Espero que hayan disfrutado tanto el programa como nosotros, Promo 2021. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!